Hoy se conmemora el Día de los Abuelos y nosotros queremos celebrarlo también con ustedes, porque ellos se lo merecen todo. Abuelos, entre sus arrugas se encuentra la certeza de haber vivido una vida nutrida de amor y aventuras. Y Paco, aunque no nos lo cuente, es en todos los sentidos un abuelo. Nos enumera los nombres de sus nietos, uno tras otro y sin despistarse. Viene Pablo, después viene Carmen y después Teresa. Colorín colorado, los 26. Y es que pocos abuelos pueden presumir de tener 26 nietos. Su trabajo no acaba nunca, y es que en una sociedad como la española, el papel de los abuelos juega un rol fundamental. Como yo digo, dos o tres noches de fijo discontinuo de canguro, y lo paso fenomenal. Uno de los mayores dramas para Paco de esta pandemia ha sido tener que estar separado de los suyos, una situación que ha afectado anímicamente tanto a los más pequeños como a los más mayores. Y era una sensación de impotencia, no, pero sí de necesidad de tocarlos, de abrazarlos, de... Abuelo, te echamos mucho en falta que no haga el arroz y costilleja o el arroz y verdura o un arroz a la banda, abuelo, de jugar al fútbol. Y es que disfrutan como niños. Y acuéstalo a las 11, pues cuando llega a lo mejor me pillan a las 12 todavía jugando. Papá, te he dicho que la acueste. Digo, no, yo estoy jugando con él, yo estoy contando el cuento. Y la verdad es que disfruto. Y la vida vuela, así que disfruten de ellos.